Birmex alista la entrega de un contrato a una empresa para el servicio de seguridad para todas sus instalaciones, entre ellas la megafarmacia ubicada en Huehuetoca, Estado de México. Esto pese a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no contratar empresas privadas de seguridad. En la licitación se detalla que en este servicio también se busca la custodia del traslado de insumos para la salud, del aeropuerto a las instalaciones de Birmex o diversos destinos de distribución de los productos médicos requeridos. Se indica que la vigencia para la prestación del servicio será a partir del próximo 14 de febrero hasta el 31 de diciembre en las instalaciones del Instituto Nacional de Higiene, Instituto Nacional de Virología, sus sedes en Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y en el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud, donde se encuentra la megafarmacia. En el anexo de la licitación se detalla que Birmex, por su naturaleza, requiere el servicio de seguridad intramuros y armada las 24 horas del día, los 365 días del año, así como el servicio de custodia de bienes de acuerdo a las necesidades que se tengan. En noviembre de 2020, el presidente calificó como ilegal e inmoral la subcontratación y adelantó que los contratos que existieran en la Administración Pública Federal de este tipo se terminarían. El jefe del Ejecutivo Federal también ha ordenado a las dependencias federales que en lugar de contratar empresas privadas del sector, se deberá emplear a los elementos del Servicio de Protección Federal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.